Bueno, ahora entonces vamos a hacer al menos tres ejemplos para calcular la distancia que hay entre los puntos dados por sus coordenadas. Así que entonces, empezando a resolver el ejemplo 1, tendríamos lo siguiente. Entonces, para el ejemplo 1, pues primero voy a ubicar las parejas ordenadas en el plano cartesiano. Entonces, vamos a decir aquí está X, esto es Y, es mi origen, y entonces vamos a decir es 4 en X, o sea, por acá, menos 1 en Y, por acá. Entonces, yo exactamente aquí tengo al punto P subíndice 1, son sus coordenadas, ¿se entiende mucho? Sí. Ahora, luego tengo P subíndice 2, cuyas coordenadas son 7, vamos a decir que esté por acá, coma 3, por acá. Pues aquí está P subíndice 2 y obviamente pues este es el segmento de recta. N, bueno, ya no me salió muy bien, pero es este, ¿no? En este segmento de recta, muchachos, lo que hay que encontrar es precisamente su distancia. Eso es lo que me piden. ¿Cuánto vale la distancia en este segmento dados por las coordenadas? Entonces, lo que vamos a hacer, yo lo que te recomiendo es que vuelvas a reescribir tus coordenadas, o sea, los puntos de coordenadas, que vuelvas a poner P subíndice 1 de coordenadas 4, menos 1 y P subíndice 2 de coordenadas 7,3 y que los etiquetes, es decir, que aquí pongas X1, Y1, X2, Y2. Después entonces vas a decir la distancia que hay del segmento del P subíndice 1 o P subíndice 2, ¿ah? Pues va a estar dado por esta fórmula, la que vimos. ¿Se entiende? Entonces, que pongas aquí X2 menos X1 elevado al cuadrado más Y2 menos Y1 elevado al cuadrado. Yo te recomiendo que lo vuelvas a escribir para que cada vez que escribas lo mismo, se te vaya grabando la fórmula, ¿se entiende? O sea, que lo hagas tantas veces como necesites y vas a ver que cuando estés en un examen, en un extraordinario, la fórmula solita viene a tu cabeza porque la escribiste muchas veces conforme fuiste haciendo los ejercicios o los ejemplos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces de aquí ya nada más es sustituir, muchachos. X2, ¿cuánto vale? 4. 7, ¿verdad? 7. 7. Aquí, por eso los etiqueté arriba. Sería 7 menos X1, ¿cuánto vale? 4. 4. Luego todo esto elevado al cuadrado más. ¿Cuánto vale Y2? 3. 3. Aquí está muy bien. Menos Y1. ¿Cuánto vale Y1? Menos 1. Aguas aquí con el signo. ¿Sale? Por eso lo pongo entre paréntesis y lo elevo al cuadrado. Y luego todo esto raíz cuadrada. ¿Alguna duda aquí, muchachos? No. ¿Dudas que tengan? ¿No? ¿Seguro? Ok, perfecto. Continuamos entonces. Entonces, la distancia entre estos puntos sería a 7 le quito 4, 3 elevado al cuadrado, más, aquí sería 3 más 1, ¿ah? Bueno, vamos a escribir, 3 más 1 es igual, 3 al cuadrado vendrían siendo 9, más 3 más 1 son 4 elevado al cuadrado, raíz cuadrada. Luego la distancia sería entonces 9 más 4 al cuadrado. 6, raíz cuadrada, esto es raíz cuadrada de 25 y quiere decir entonces que la distancia vale 5. O sea, si yo tengo la raíz cuadrada de 25, pues son 5 unidades. Entonces quiere decir que la distancia que hay del punto 1 al punto 2, toda esta distancia vale ¿cuánto? 5. 5 unidades. ¿Sí se entiende para todo el mundo? Sí. Ok, muy bien, muchachos. Ahora entonces vamos a hacer el ejemplo 2. Entonces, resolviendo el ejemplo 2, ¿sí? Quedamos entonces que hay que reescribir nuevamente las coordenadas, ¿verdad? Sería A de coordenadas menos 4,2 y lo etiqueto para que no se me olvide X1, Y1. Y luego tenemos el punto B cuyas coordenadas son 6,4. ¿Ah? 6,4 y escribo X2
G2. Luego entonces lo vamos a hacer geométricamente, ¿verdad? Pongo mi eje coordenado, pongo X, pongo Y, mi origen. ¿Te das cuenta que siempre pongo las flechitas? Pongo cómo se llama mi eje y pongo el origen. ¿Sí te das cuenta? Sí. Bueno, pues tú también tratas de hacer para que seas ordenado. Entonces sería menos 4 en X, 2 en Y, vamos a ir por acá. Pues aquí exactamente está el punto A. Luego el punto B tiene 6 unidades a la derecha, 4 en Y. Entonces estaría por acá. Ese es el punto B. Entonces, obviamente, este es el segmento de recta. Se tiene que unir con una línea recta. ¿Vale? Lo que me están preguntando precisamente, ya quedamos, es la distancia entre esos dos puntos. ¿Ah? Entonces, si otra vez yo digo, bueno, distancia va a ser igual a el segmento AB, que va a ser igual a X2 menos X1 elevado al cuadrado más Y2 menos Y1 elevado al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. Así que la distancia va a ser igual a, sería X2. ¿Cuánto vale X2, Fabián? Jesús. X2 vale 6. X2 vale 6. ¿Y luego qué más tenemos que hacer, Fabián? Restarle X1. ¿Y cuánto vale X1, Fabián? Menos 4. Exacto. Entonces nos quedaría menos 4. Muy bien, Fabián. Entonces aquí tenemos cuidado y le ponemos menos 4 y todo esto lo elevamos al cuadrado. Luego ponemos más. ¿Cuánto vale Vidal? ¿Cuánto vale Y2, Vidal? 6. Muy bien. Luego, ¿qué más tenemos que hacer, Vidal? ¿Y2 vale 6, muchachos? No. Vale 4. ¿Cuánto vale Vidal? Y2, 4. Exacto. Muy bien. Y2 vale 4. Luego menos. ¿Vidal? Y1. ¿Cuánto vale Y1, Vidal? 2. Vale 2. Muy bien. Entonces lo escribimos, ¿sí? Entonces Y2 vale para nosotros 4 menos Y1. Y Y1 para nosotros vale 2. Y lo elevamos al cuadrado. Ya no es necesario poner aquí entre paréntesis el 2, porque se sobreentiende que es positivo. Por el menos de la fórmula, por eso me da menos. Y luego aquí obtenemos la raíz cuadrada. Entonces la distancia va a ser igual aquí, menos 1 por menos 4, ¿cuánto me da? Más 4. Entonces aquí sería 6 más 4. Vamos a poner 6 más 4, ¿sí? Al cuadrado, más 4 menos 2, entonces 2, elevado al cuadrado, raíz cuadrada. 6 más 4 me da 10, elevado al cuadrado, más 2 elevado al cuadrado, 4 me da 4, raíz cuadrada. Luego entonces la distancia quedaría 10 al cuadrado, 100 más 4, raíz cuadrada. Esto es igual a, bueno, lo voy a escribir aquí ahora. Pues la distancia va a ser igual a 104 raíz cuadrada. Y esta distancia es lo que vale del punto A al punto B. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí, muchachos? No. ¿Dudas? ¿No? Entonces vamos a hacer el tercer ejemplo. Entonces tenemos el punto R, cuyas coordenadas son menos 2,3, y S de coordenadas 5,1. Quedamos que aquí le ponemos X1, Y1, X2, Y2. Entonces nosotros ahora vamos a poner en el plano cartesiano estas parejas ordenadas, ¿ah? Entonces me dice que aquí tengo menos 2,3. Vamos a ir por acá. Aquí está R. Por otro lado, tengo 5 en X y 1 en Y. Aquí. Entonces aquí está S. Entonces a mí me piden que yo encuentre la distancia que hay entre estos dos puntos dados por sus coordenadas. ¿Sí se entiende para todos los muchachos? Sí. Ok, entonces ya sabemos, es la distancia es igual
al segmento de RS, que es igual a X2 menos X1 elevado al cuadrado más Y2 menos Y1 elevado al cuadrado raíz cuadrada. Así que la distancia va a ser igual a X2. ¿Cuánto vale, Fernanda Copelia? Vale 5. X2 vale 5. ¿Y luego qué más hacemos, Fernanda? Se le resta X1, que es X menos 2. Y ya lo podemos hacer, ¿no? Como aquí es negativo, ¿ah? Entonces aquí ¿cuánto va a pasar? Más 2. Bueno, exacto. Pero lo vamos a hacer porque los camarógrafos están allá contigo. Vamos a hacer aquí como menos 2 elevado al cuadrado más, ok, Y2, ¿cuánto es, Fernanda? Menos 3. Exacto, es más 3 positivo, aquí está. Menos Y1, ¿cuánto vale Y1? Está mal. Exacto, sí, muy bien. A ver, Ricardo Filo, ¿dónde está el error? En Y2. No vale 3. ¿Sí, Fernanda, o no? Fernanda. Ah, sí. Exacto, entonces Y2, ¿dónde? Sí está mal, ¿no? Ok, a ver, Y2, ¿cuánto vale? 1, aquí está. Menos, ¿cuánto vale Y1? 3, y esto lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. ¿Todo el mundo va verificando las cosas? ¿Están bien las abscisas? X2 menos X1, muchachos. ¿Sí o no? Sí. Ok, perfecto. Entonces aquí me daría X más 2. X más 2 elevado al cuadrado más, ¿aquí cuánto me daría? 2. ¿Cuántos? Menos 2. Exacto, entonces sería menos 2 elevado al cuadrado y todo esto raíz cuadrada. Entonces luego tendríamos que distancia va a ser igual a 5 más 2. 7 elevado al cuadrado más menos 2 elevado al cuadrado. 4. Más 4 positivo, ¿verdad? 7 al cuadrado, 49 más 4. 49 más 4, muchachos. 53 raíz cuadrada. Entonces, la distancia que hay de R a S es precisamente, o sea, la distancia que hay de aquí a acá es raíz cuadrada de 53. ¿Sí? Ok. ¿Tienen alguna duda, muchachos? No. ¿Dudas que tengan? No. ¿No?